Tras el anuncio del presidente de República Dominicana del levantamiento de todas las restricciones impuestas por la pandemia, muy pocas personas decidieron hoy no usar la mascarilla en la capital en el primer día en el que su uso no es obligatorio en el país. La gran mayoría de los usuarios del Metro de Santo Domingo, de los trabajadores en edificios de oficinas o de los clientes de supermercados y de centros comerciales de la capital tenía la mascarilla puesta en esta primera jornada sin restricciones. A pesar de las reticencias a quitarse la mascarilla de los capitaleños, en el transporte y lugares de trabajo, el uso de los cubrebocas cayó en desuso desde hace meses en los pueblos del interior del país. También era muy poco frecuente el uso de mascarillas en los bares y locales de ocio nocturno de Santo Domingo, pese a las normas vigentes hasta ayer. A pesar del levantamiento de las restricciones, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, advirtió este jueves de que esto no significa que la pandemia haya acabado.